Bueno amigos, el procedimiento final, creo que ya todos se lo saben. Este, les dije que les iba a adaptar uno. Este. Aquí le quité. Le quité estos. O sea, corté los cables. Que pues, por lógica ven que esto se. O sea, todos sabemos que esto se mete así, ¿no? Entonces, lo único que hice fue cortar los cables. Porque esto ya no tiene solución. Ya está. O sea, quemado, quemado no está. Pero pues. A ver si se alcanza a observar. A que enfoque. Ah, mi cámara no enfoca, dicen. Pero el chiste que a menos que no se ve tan sucio ahorita porque ya lo limpié literal, pero estaba súper sucio. Entonces, este, lo único que hice fue fui y conseguí estos. Eso se, se llaman adaptadores de Ah, como... No me acuerdo. El chiste que vayan y pidan uno de esos como se les venga gana. O digan, ¿sabes qué? enséñeme uno que sea así. Ah, este, yo, yo, este... Bueno, en lo particular yo me llevé esto. Para, para saber cuál era. Eh, no me sé el nombre, pero, pues, bueno. Este, me lo dieron. Ya lo adapté ahorita. El cable de aquí, este, hizo un corto por el agua. Tengan mucho cuidado cuando, cuando se mojan. Lleguen y revisen el sistema de cableado, el sistema eléctrico. Y chequen porque... Al menos, y se me olvidó. Voy a tener que volver a desconectar. Este fue el que aguardó toda el agua. A veces dicen que estos son súper buenos que para cubrir del polvo y del agua. Pero que creen, amigos. Justamente esto fue lo que aguardó el agua. Miren, incluso mi dedo, cómo salió súper sucio. Miren, lo voy a limpiar. Bueno, más o menos lo voy a limpiar. Y ahora sí que le meto el dedo. Y acá van a ver cómo sale. Miren. O sea, por lógica, ¿no? O sea, un... Un completo desmadre. Sinceramente es una pendejada lo que le ponen los de Itálica. Este, ahorita se la tengo que volver a meter para ver si... Aunque cobra tantito. Ay, vamos a ver. La... ¿Cómo ven? ¿No se lo pongo? ¿No se lo pongo? Ah, bueno, se lo voy a poner. Ajá, pero miren, volvió a salir. Entonces está bien pinche sucio, ¿no? O sea, no, no sirve para nada... Este, más que para quitar tiempo Miren, sigue saliendo Entonces, yo lo adapté ahí Y miren O, sea, o sea, ya enciende eh, mi, mi canal precisamente no O sea, yo hago videos este, Observaciones diarias Me gustan los videos de moto pero también les quiero ir, com ir Compartiendo este, Mis pocas experiencias en arreglar la moto Porque yo, yo sé que como yo Habemos un chingo de gente Que se nos descompone la moto Y que no sabemos ni por dónde empezar Entonces o sea, uno, uno solito se tiene que ir dando esa idea Lo primero como les dije en, el, en la segunda parte Lo primero que hay que revisar Es que este Que tu pila esté bien conectada Que tu pila tenga carga eh, que tú tengas chispa siempre llévate una bujía buena o sea de repuesto siempre siempre independientemente de que digas no que mi bujía está nueva no ni madres hay que llevarse una bujía de repuesto hay que llevarse un chicote universal de emergencia porque si se te desmadre el, el chicote del del acelerador pues bueno tú ya tienes si se te rompe el, el chicote del clutch tú ya tienes con qué, o sea con qué responder la otra de las cosas, siempre llévense, siempre llévense este uno o dos valeros de, de la llanta trasera y uno de la llanta delantera. Normalmente el problema siempre es en la llanta delantera, en parte de los valeros, siempre llévense eso. Eh, su cadena, si no quieren andar cargando un, un cortacadena, si una cadenota, eh, no se la lleven, simplemente revisen su cadena antes de salir, chequen si ya ven que ya está desgastada o si simplemente no le tienen confianza, cámbiensela. Este, luego a veces decimos nosotros este No, que porque este que porque está nueva, y no, no es mentira, es mentira muchachos. O sea, imagínense, mi moto está nueva, ya me dio este problema, yo no me fijé, yo me confié también de que era nueva, y, y, y no, no, no tenemos esa capacidad de entender que aunque sea nuevo o viejo, las cosas se van a descomponer si nosotros no le damos el mantenimiento necesario. Entonces, pues ¿qué pasó? Pues este mi moto, pues por lógica, llegó a las últimas, ahorita se ve bien Padriurix, así como está desarmada. Este, pues sí, en cuestión de la RT mmm, Las llaves Ale Son milimétricas, no son Estándar, para que igual Tengan eso muy conscientes el, en, en, en cuestión De cambiarle el, los faros pues Yo sí los quiero cambiar, la verdad Pero ya gasté demasiado en la pila Ya gasté demasiado, no mucho En las bujías, pero pues ya Gasté prácticamente como dos mil pesos Independiente de mi día Pero pues son cosas Que uno no, so no so nosotros le tenemos que dar solución Y pues, muchas veces Nosotros no tenemos para un mecánico Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? O sea, meterle creatividad eh, Poner un poquito más De, de interés en, pues, en, en, nuestra, en nuestra moto ¿No? Eh, al menos yo amo andar en moto Lo superadoro, créanme que es Mi vida, andar ahí, bueno, independientemente De mi esposa, ¿verdad? Porque si me escucha me madrea pero pues, o sea, es, es indispensable andar, que yo ande yo aquí. Entonces, este, pues. Pues sí, más que nada, este. Pues tener un poco de conocimiento de mecánica, un poco de conocimiento eléctrico. Lo eléctrico es lo es una de las cosas más caras de, de motociclismo. Entonces, pues por lógica, yo cuando me fallaban de mis luces o del sistema de arranque. Van y te dicen, ¿no? Que 350 por la revisión. Escuchen eso. Por revisarlo. Y más aparte. Si, si, si vas y encuentras la falla y tú dices, ¿sabes que Quédese en la moto, te van a cobrar por todo como 800 a 1000 pesos. ¿Por qué? Porque tienen que estar revisando, porque el tiempo, porque sinceramente se lleva tiempo. Imagínense yo empezar a las, a las 8, ya son las 12 y pues todavía me faltan unas cosas. Entonces pues nosotros a veces decimos, bueno, este, yo no tengo, o sea, es un chingo para lo que le vas a hacer. Pero a veces no nos ponemos a pensar en el tiempo Bueno, entonces yo no tengo dinero para Agarrar y pagar a un mecánico Pero pues, puedo tengo tiempo Vaya, ¿no? O pues no tengo tiempo Pero no tengo dinero, pues entonces Si, si yo tengo un poco de conocimiento, pues vaya O sea, yo lo hago Entonces, pues bueno, creo que sería todo Ahorita ya nomás le voy a calibrar las las bujías la, las, las punterías para ver Cómo están Y pues, este Pues creo que sería todo Ya, una, ya ahorita que está desarmada eh, le voy a hacer su lavado de filtro de aire. Y pues tal vez de su carburador. Y sí, es cierto, le voy, a, le voy a lavar su carburador y voy a bajar ahorita por un filtro de gasolina. Porque igual cuenta mucho eso. Y pues muchachos, pues bueno, creo que eso es todo. Si les gustaron en los videos, este por favor denle like. Suscríbanse y compartan. Y pues si no, pues simplemente, pues, ahora sí que gracias por por su tiempo que se tomaron en agarrar y tomar y ver mi video, ¿vale? Eh, nos vemos a la próxima. Cualquier duda que tengan, no importa que no sea de, lo que, de los videos, ustedes díganmela, yo busco la manera de explicárselos, o sea, no importa lo que sea, ¿vale? Y pues, este, pues les digo, sí, igual algo hago, hago observaciones diarias, pero pues yo voy a estar haciendo de todo mi canal, se llama Welcome to My Life, o sea, bienvenidos a mi vida, eh, mi vida, yo sé hacer de todo y por lógica mi canal se va a tratar de todo, ¿vale? Eh, hasta la próxima.